Buenos días. Con el permiso de la mesa directiva, saludo a mis compañeras y compañeros parlamentarios, a todos y todas las presentes y a las comunicaciones de medios digitales. Mi nombre es Cecilia Guadalupe Mendoza Rodríguez, del Distrito 9. Vengo representando Playa del Carmen Solidaridad Quintana Roo. Y vengo de la Escuela Instituto Victorio Monteverdi, plantel Villas del Sol. Y hoy vengo a exponer mi cuento, que es un mito que yo inventé basado en hechos reales como ficticios. Y se llama El Maya y la Diosa del Mar. Érase una vez en un lugar del territorio de los mayas, apartado y oculto entre árboles y plantas. También en ese mismo lugar había un hermoso mar entre tribus. Se decía que era mágico. Un día, un maya que venía desde otro lugar tenía tanta sed que cuando vio el mar, lo primero que hizo fue adentrarse en él, en busca de agua para calmar su sed. Una vez dentro, agarró una hoja y la puso en forma de cono. Luego, antes de que el maya pudiera agarrar agua, surgió una diosa misteriosa, muy hermosa desde las profundidades del mar. Y de pronto se escuchó una voz que decía, «¿Quién se atreve a agarrar agua de mi mar sin mi permiso?», dijo la diosa enojada. Solo quería un poco de agua para calmar mi sed, ya que vengo caminando desde muy lejos, dijo el maya, asustado por la aparición repentina de la diosa. Pero ahora, por querer tomar agua sagrada de los océanos y mares, recibirás una misión casi imposible de cumplir, dijo la diosa en un tono serio. Ahora vas a crear en estas mismas tierras, cerca de las costas, un templo con una nueva tribu, replicó la diosa. Pero, ¿cómo voy a hacer todo eso siendo un simple recolector de cultivo? Dijo el maya confundido. Yo te voy a ayudar a través de señales, a cambio que me hagas un templo cerca de estos mismos mares, en donde vas a adorarme, respondió la diosa. Después de eso, el maya se fue del mar para cumplir su misión, mientras la diosa desaparecía entre las aguas. Pero el maya no sabía en qué lugar estaban las cosas que le mencionó la diosa. Y de la nada encontró unas flechas que marcaban hacia un lugar. Entonces el maya decidió seguir las flechas. Y cuando llegó al final del camino de las flechas, encontró el lugar de las costas mencionadas por la diosa. El maya, en cuanto vio las costas, se maravilló por el hermoso paisaje, con aguas cristalinas, el sol iluminando todo el área, la arena blanca al igual que las nubes, las palmeras y unas hermosas conchas de mar tiradas en la arena. Entonces, el maya vio que cerca de esas costas había mucha selva con animales, árboles y plantas. Decidió ir en busca de troncos de árboles y un material fuerte para empezar a construir el templo para su nueva tribu. Y decidió adentrarse por una de las selvas en busca de lo que necesitaba. Durante su camino encontró una cueva y decidió ir dentro. Una vez adentro de la cueva, se encontró con unos minerales, como la plata y el oro. El maya agarró todos los minerales que pudo para luego salir de la cueva a construir herramientas para irse a buscar madera. Después de un largo rato, el maya terminó de cortar la madera que necesitaba y regresó a las costas para construir. Pero durante su camino encontró varias hojas de palmeras caídas. Entonces agarró todas las hojas que pudo de palmeras y se regresó al lugar. Una vez llegando, el maya empezó a construir todo con todo lo que había encontrado. Y así se pasó por horas hasta
que terminó de construir todo lo que iba a necesitar para su nueva tribu. Algunas cosas que construyó fueron chozas, pirámides y lugares para cosechar. Pero en especial construyó el templo que tanto quería la diosa. Cuando el maya terminó, fue en busca de la diosa y se dirigió a los mismos mares en donde estaba ella esperándolo. Al llegar, lo primero que hizo el maya fue decirle a la diosa que ya había acabado su misión y que solo faltaba más gente para que habitara el lugar, ya que era demasiado grande para que la habitara ella sola. Esto solo era una misión que yo te puse, pero como veo que hiciste un gran esfuerzo, yo, como la diosa de mar, te nombro a ti, hombre maya, Tatich, que significa líder y protector de esta tribu que pronto crecerá, y le llamaremos Quintana Roo, dijo la diosa en un tono feliz, porque al fin se cumplió su deseo. Después de un rato, llegó una familia que venía huyendo de guerras entre otras tribus desconocidas. Entonces, el maya les alimentó y les dio comida. Luego, les dijo que se podían quedar en su tribu. Así fue como poco a poco fue creciendo la tribu de Quintana Roo. Con el pasar de los años, empezaron a llamar a la diosa como Ixchel, que significa para ellos diosa del mar, y la adoraron a cambio de su protección y provisión durante mucho tiempo. Te la agradezco por prestarme atención a mi historia. Gracias.